Pues aquí un nuevo unboxing y ahora se trata de esta laptop que se ve que está buena, ¿eh? Vamos a verla. Hola, mi nombre es Javier Matuk. Me dedico a la tecnología hace un rato. Gracias por ver este video. Si no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte, obviamente. Y tengo en mis manotas esta que es una laptop de la firma Honor. Como tú sabes, Honor proviene o viene o nació de Huawei. Está, estamos abriendo. Esta compañía, por supuesto, de origen chino. Y en este caso, esta es la Honor MagicBook X14. Así viene, ¿no? La nueva. Vamos a acercarla. Pues ya. Ya los empaques ya son muy, 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 muy sencillos. Aquí está esto, aquí lo dejamos. ¿Qué viene aquí? Un cargador eliminador para que obviamente cargues la batería de la laptop. USB-C. Vamos a ver si alcanzo a ver cuántos watts son. No veo, pero ahorita te lo digo. Y este cable, que es un cable USB-C a USB-C. Bueno, no quería romperlo, pero pues ya, y salió. Ok, este es un cable. Está pues, bastante bien construido. USB-C a USB-C, que vas a poner de eliminador a la tableta. Perdón, a la computadora. Entonces, vamos a abrirla, ¿no? Por acá. Listo. Acá está, espero que tenga batería. Voy a poner esta caja aquí en su lugar, que es por acá. Tú no ves, pero está todo perfectamente organizado. Y aquí está la máquina, MagicBook 14. ¿Ok? Mira, ya de entrada estoy viendo que tiene la cámara web en esta tecla. Que eso sé que tiene sentimientos encontrados, porque entonces la cámara está abajo, ¿no? Y va a ser un poquito complicado que te veas bien, ¿no? Pero bueno, ya depende del modelo. Aquí vamos por acá todo esto. Y aquí está la compu. Voy a encenderla por primera vez. Te voy dando algunas características. Mira, aquí podemos ver de entrada. Es un Intel Core i5. Tiene las gráficas integradas Iris o Iris. Y el Honor Magic Link sirve para que tú puedas compartir información con un teléfono de la firma Honor. Y es muy fácil la comunicación entre la, en este caso, la laptop y el teléfono. Estoy viendo que abre todo. Abre 180 grados. Está bueno eso. Pero pues no tiene batería. A ver, déjame ver. No tiene batería, así que vengo después del corte, cuando ya tenga energía, para seguir platicando de esta que es la Honor MagicBook X14. Listo, configurada y funcionando la Honor MagicBook X14. Ya trae Windows 11, mira. Ahí está el Windows 11. Y bueno, veamos algunas características. Ya te dije que es un Intel Core i5 de 11ª generación. Tiene un espacio de almacenamiento que yo les digo disco duro. Ya sé que no es un disco, pero así yo les digo. 512 GB, PCI, NVMe, o sea, muy rápido. Bluetooth 5.0. Dice que tiene un ventilador de gran tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que seguramente no va a sufrir de calentamiento cuando estés ahí usándola intensamente, obviamente. Tiene la colaboración multipantalla con otros productos de Honor. Puede ser un teléfono o una tableta. Y en ese caso lo que hace es facilitar mucho el pasar archivos de un lugar a otro, pero únicamente funciona con otros productos de Honor. Tiene 8 GB en RAM esta máquina. El cargador, que no te dije de cuánto era, 65 watts USB-C, como te dije. Y aquí este botón que está acá tiene sensor de huella digital. Entonces aquí lo puedes apagar. Ya está apagada. Simplemente toco el botón, o sea, pongo mi dedo en el botón. Ya leyó mi huella digital y listo. Yo prefiero el Windows Hello, ese que es la cámara que te reconoce. Pero bueno, la pantalla, como su nombre lo dice, es una pantalla de 14 pulgadas. Relación pantalla con el cuerpo es el 84% de la superficie en la pantalla. Los biseles son 4.8 milímetros, están muy delgaditos. Relación de aspecto 16:9, resolución 1920 x 1080 píxeles. Creo que se ve bastante bien. Y ojo, es una pantalla mate. ¿Qué es eso? Que no es un espejo. Eso a mí me encantan las computadoras mate. Siento que justamente no es un espejo lo que tienes enfrente y nunca se refleja
casi nada, depende de dónde estés, pero casi no hay reflejos. De hecho, aquí, mira, voy a ponerlo al foco que tengo acá. Y sí se ilumina, pero no se refleja como muchas otras computadoras. No es touch, no es sensible al touch. Es una pantalla, digamos, pues que no tiene la sensibilidad. Ahora, ojo, está muy padre que se abre. No llega a tocar, digamos, finalmente, o sea, si tú quieres usarla así, le queda un cachito, pero se abre completamente, lo cual está padre. Y ahora vamos a ver la división de puertos, ¿no? Mira, aquí está. USB-C, USB-A y HDMI. Está padre que tenga el HDMI integrado, sin tener que estar cargando adaptadores ni nada, y que lo tenga disponible. Y del otro lado, otro USB-A y el puerto de audífonos. Vamos a ver qué dice el sistema acerca de la configuración. A ver, configuración. Y perdón que no capture la pantalla, pero bueno. O sea, la generación Intel Core i5, corre a 2.4 GHz. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Si no, créeme lo que te digo. RAM 8 GB ya quedamos. El espacio de almacenamiento 512 GB en estado sólido, obviamente. Windows 11 Home Single Language. O sea, ahí está. Windows 11 ya no tuve que actualizarla, ya venía con Windows 11. Tiene una aplicación que se llama Honor PC Manager. Mira, aquí está. Está en inglés. No la pude poner en español. Pero bueno, ¿qué tiene esta aplicación? Puedes hacer un escaneo del equipo para ver cómo está. Aquí puedes cambiar la forma en que consume la batería. Información del hardware, a ver, lo que te acabo de decir, un Intel, etcétera, etcétera. La batería, el teclado, el sensor, en fin, es información que a mí me gusta verla. Igual a mucha gente no, pero ahí está. Hardware, luego el audio. Aquí puedes, mira, puedes configurarlo. Audio driver, sistema audio. Ah, no, está checando el audio. Todo está perfecto, ¿ok? Me voy a regresar. System software. Seguramente va a checar el Windows, ¿no? Auto update está funcionando. En fin, estas apps que ponen los fabricantes a mí me gustan porque de alguna forma te ahorran trabajo, ¿no? O sea, está interesante. El teclado es un teclado completo. Déjame subirme aquí al brillo para que se vea un poquito mejor. Ahí está todo. Insisto, lo mate a mí me encanta. Mucho más cómodo para mí. Ok, esta máquina, ¿para quién es? ¿Qué no vas a poder hacer aquí o te va a costar mucho trabajo? Editar videos. Editar audio, sí, pero videos te va a costar trabajo. Por el procesador, no tiene una tarjeta gráfica dedicada, son gráficas propietarias. Entonces, sí lo va a poder hacer, pero ojo, no es una máquina enfocada o dedicada a edición de video. ¿Para qué entonces? Para todo lo demás. O sea, es una máquina que tiene muy buenas prestaciones. Esto de la camarita a mí aquí me choca. Esto, la cámara aquí, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque los que estamos, digamos, un poco desproporcionados y la cámara está aquí abajo, pues te toma directamente la papada, es la matapapadas. No, más bien la expone papadas. Entonces, a mí esto de la cámara aquí no me gusta, pero bueno, el gusto se rompe en géneros. Yo creo que por lo demás es una máquina que está bastante balanceada. La batería, vamos a ver cuánto dura. Pues mira, curiosamente el fabricante no encuentra o no dice cuánto es la duración de la batería en horas, pero lo que sí promociona todo el tiempo es que la carga rápida de 65 watts con el cargador que viene en la caja, cargándola una hora, te puede ofrecer o puede cargar hasta el 70% de la batería. Entonces, mira, yo creo que te va a durar, híjole, yo creo, no dice eso Honor, yo creo que te va a durar unas 8 o 10 horas. Ese es mi estimado, pero igual puedo estar equivocándome, obviamente. El material es aluminio, no es plástico, ¿eh? Ojo, eso es súper importante, porque luego las máquinas de puro plástico pues tienden a estropearse un poco más, a que le pusiste algo encima y se rayó el plástico, ¿no? Esta es una máquina basada o hecha de aluminio, y también tiene esta tecnología que hace que no exista tanta fatiga visual. ¿Eso qué quiere decir? Una combinación de lo que tiene dentro con que la pantalla es mate, no está brillando, no es un espejo como muchas otras computadoras. Te decía, ¿para quién es? Cualquier tipo de usuario. Puede ser un estudiante, está súper pasada para un estudiante. Cualquier tipo de aplicación de oficina va a correr sin problemas, excepto tus hojas de Excel tengan 38 mil renglones, pues ahí se va a tardar un poquito, pero los Exceles tradicionales sin problema. Igual los documentos que puedas llegar a hacer sin problema. Multimedia, vamos a ver cómo se oye, fíjate que eso no lo he hecho. Voy a abrir aquí el Edge y como puedes darte cuenta, pues
está nueva la máquina, entonces responde muy rápido. Vamos a poner aquí youtube.com y vamos a entrar aquí a ver un videito. Voy a poner aquí, adiós Qatar, adiós, no, bueno, estoy grabando esto, mañana es el último, bueno, el siguiente partido de México. Cuando estoy grabando esto, esto va a salir después, pero bueno. A todo, eso no es lo recomendable, pero yo lo subí a todo. No. Bad Bunny. Ahora sí, ¿por qué esa música no? A ver. Ok, cero bajos, no existen los bajos. Mucho medio, pues oye bien. La fidelidad es bastante buena. En este caso, esta canción de Bad Bunny con no sé quién, se oye mucho medio. Vamos a poner otra, a ver, algo que tenga así muchos bajos. Se oye bien, no espectacular, se oye bien. Te digo, casi no hay bajos. Destaca mucho el medio, pero bueno, finalmente es una laptop, usarás para pues, todo tu trabajo y todo lo que hagas todo el día. Entonces, bueno, pues mira, el precio de lista de esta Honor MagicBook X14 es de $22,000. No es un equipo económico, tampoco es un equipo muy costoso. Creo que $22,000 está en la parte superior de la relación del procesador, las características con la calidad del equipo, que es aluminio. Está en oferta, cuando estoy grabando esto, está en oferta en $18,000, pero es que depende cuando veas este video. ¿Alguien te puede decir cómo es la máquina? Sí, la gente que la use 15 días o un mes, todos los días. Yo te puedo dar mis primeras impresiones. Siento que es un equipo robusto, está bien construido, como todo lo que hace Honor generalmente. Los puertos se me hacen adecuados, sobre todo el HDMI, que luego se usa todavía mucho, está integrado, está bueno. Un USB-C nada más, dos USB-C AS, el puerto de micrófonos, audífonos. Creo que es una construcción bastante robusta. Yo la pondría en la parte superior de costo, igual por ahí la puedes encontrar en oferta o yo qué sé, pero bueno, la huella digital es un añadido interesante. Solamente en que la use 2-3 semanas te va a poder dar una opinión más de todos los días. Yo la he usado 3 horas, ¿no? La voy a seguir usando, igual luego subo por ahí un reel o algo, una continuación de esto en Instagram, que es jmatuk. En todos lados soy jmatuk. Y bueno, muchas gracias por ver este video, este review de la Honor MagicBook 14X. Y por supuesto, hay más modelos de Honor. Y hay muchas más modelos de computadoras. Obviamente, esta es una que se me hizo interesante compartirla contigo. Recuerda que la marca viene o nació con Huawei, ¿no? Y se separaron, no al nacer, sino que, en fin, es una historia larga. Se separaron y ahora Honor vive en una casa aparte y con sus productos por ahí. De hecho, la primera vez que vi esta camarita que se sube y baja fue en un viaje que me invitó Huawei allá a China, a su centro de investigación y desarrollo. Muy padre. Y ahí es donde conocí esto. ¿Tienes o qué? Unos 4 o 5 años. Entonces, bueno, yo creo que se comparten un poquito de tecnología, de investigación y desarrollo. Pero bueno, esta es la Honor MagicBook X14. Y este es mi canal. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete, ponle ahí, pon la campanita, dale like. Y por aquí nos vemos con más contenido para ti.